puedo ver que eres una serie bastante, oh, ¿cómo decirlo? Antigua. Yo puedo analizarlo casi todo. Bueno, ¿tenías alguna peluca en concreto pensada? Quiero decir, ¿algún color? ¿Algún tamaño? Claro, puedo recomendarte lo que quieras, pero analizando tus facciones, no creo que todas puedan venirte bien. Estás en la mejor tienda. Llevamos años en este negocio. Sin duda, has venido a los mejores. Bien. Déjame mirar un momento. Voy a buscar tu número de serie. Todos los androides con ese número de ese año. Paciencia, sois muchos los que venís. Vale. Según vuestro número de serie, casi todos cumplís las mismas características y facciones. Bueno, creo que puedo tener una peluca perfecta para ti. Tan solo que no sé si el coste podrías aportarlo. No te estoy juzgando, simplemente soy sincera. A veces vienen muchísimos pensando que aquí las cosas son más baratas y después se llevan las decepciones. Entonces querrás lo mejor. Ya veo en por qué ambientes te mueves. De hecho, tu vestimenta es de finas galas. Bien, voy a apuntarte aquí. Vale, voy a decirte, ¿sí? ¿Cómo está? Oh, lo siento, no queda ninguna como esta en la tienda. Esta es un poco más exclusiva. Podría traértela, por supuesto. Recibo mercancías de muy lejanos sitios, pero tardaría muchísimo y creo que tu pelo urge un cambio urgentemente. Muy bien. Como te iba a decir, voy a enseñarte una peluca muy exquisita. Me han venido de muy lejano sitio, pero no voy a decirte de dónde. Solo voy a decirte que esta peluca tiene pelo natural. Exacto. Son muy codiciadas. Si quieres, te la muestro. Y ya pues tú decides si quieres llevártela o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Viene delicadamente envuelta. Su color es negro y creo que te va de maravilla, sinceramente. Por tus facciones, el oscuro es tu color. Confía en mí, sea lo que me dedico.
es un producto muy, muy delicado. Y aquí solo traemos lo mejor. Es una melena bastante manejable, no es excesivamente larga y tiene flequillo, cosa que veo que por tus facciones también te vienen bastante bien. Si quieres, voy a cambiar aquella y te la cepillo. Cierto. Voy a medir el contorno de tu cabeza, aunque no me hace falta. Como ya te he dicho, puedo examinaros a la perfección. Yo soy un modelo más avanzado. Entiendo que eso no está dentro de tus capacidades, pero a nosotros no nos hace falta medir. Pero si tú te quedas mejor así, yo voy a medirte la cabeza. Esta medida. Vamos a medirte a ti. Yo de paso te relleno lo que es la ficha para esta tienda, porque confío en que regreses. No vas a arrepentirte. Vas a ver cómo todo lo que hay aquí es de una gran calidad. Te gustará tanto que vas a volver. Vale. Y me has dicho que procedes de un bonito lugar. Pues un androide como tú debe llevar cosas de calidad. Veo que no te mueves por cualquier sitio precisamente. Muy bien. Te muevas. A ver. No te preocupes, es un tamaño bastante normal. Como te he dicho, voy a medirte una segunda vez, aunque no creo que me haya equivocado. No, no me he equivocado. Bien. Si quieres, puedo enseñarte otras opciones, pero sinceramente creo que esa es la que va acorde con tus facciones. ¿Quieres ver algo más? Bien, dejaremos esa apartada de momento, pero si quieres después volvemos a ella. Vale. Puedo enseñarte varias que tengo aquí. Como te había dicho,
Creo que el color no es adecuado a tu tonalidad y facciones. Tan solo hay una que puede que te venga bien. Esta es de un color blanco. O sea, tengo aquí una de un color blanquecino. Otra rubia bastante larga. Y veo que te incomoda bastante el pelo largo. Ni siquiera voy a mostrártela porque el pelo es muy largo. Y la única, a lo mejor, que sí podría interesarte sería esta de pelo castaño. Es muy similar a la morena. Sinceramente, si confías en mí, creo que la morena puede irte muchísimo mejor. Claro, puedes probártela, por supuesto. Faltaría más. Voy a quitar esta de aquí. Es bastante corta, ¿verdad? Y no es lo que buscas. Vamos con esta. Demasiado polvo. La próxima me las pediré en blanca. Mira la calidad de su pelo. No hay comparación. Admítelo. Nunca habías tocado algo igual, ¿verdad? Sabía que te gustaría. Créeme, ahora no querrás otra. Sí, exactamente. Esos son sus créditos. Bueno, ya has visto de qué calidad estamos hablando, ¿verdad? Tienen una gran ventaja. Puedes lavarla sin ningún problema y aplicarle ERK lo que sea necesario. Nunca va a pasarle nada. Siempre en su justa medida. Bien. Mira con qué facilidad puedes pasar los dedos por ella. De otra forma, se quedarían enredados.
mientras te la pruebas. Si quieres, puedo traerte accesorios para el pelo. Sé que pronto por aquella zona va a celebrarse una fiesta. Y querrás llevarlo mejor, ¿verdad? Bien. Dejártela por aquí. Pruébatela de mientras. Por allí tienes un espejo. Y mientras voy a buscar yo los accesorios, ¿de acuerdo? Suerte que lo tengo todo apuntado. Tengo tantas esas cosas que si no llegase así por esta forma mía de organizar las cosas, no sabría dónde están muchas de ellas. Bueno, a ver. Vale. Quiero enseñarte dos cosas exclusivas. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? A ver, déjame que te ajuste por aquí. Pues ya está. ¿Cómo te ves? Yo te veo genial. Estás estupenda, querida. A ver. Estás maravillosa. Bien. Quería mostrarte este accesorio. Lo sé, es maravilloso, ¿verdad? Creo que te quedaría perfecto con ese pelo negro. Serías la envidia en esa fiesta. Por supuesto, querida. A mí me traen solo lo mejor. Toma. ¿Quieres probártelo? Se pone en la cabeza. Voy a enseñarte cómo. Vamos a sacarlo de lo que es esto. Con esto vas a ser la envidia, créeme. No creo que nadie por estos lugares tengan estas cosas. No cualquiera puede permitírselo. Ya estás. Estás fantástica. Bien. Voy de mientras también sacándote lo siguiente. Este es el mejor de todos. Es una maravilla.
Está hecho por un prestigioso joyero. Puede tardar una eternidad en elaborar una pieza como esta. Algo me dice que va a gustarte más que ese. Mira qué piedras. ¿No es precioso? Está todo lleno de piedras engarzadas. Todo completamente. Esto iría en lo que es la frente, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Digamos que llamarías bastante la atención. Pero no se va para eso a una fiesta de esa categoría. En esas fiestas, todas van luciendo sus mejores galas. A ver quién es la que brilla más. Y tú querrás brillar, ¿verdad? Claro que sí. Bien, deja el otro ahí. Vamos a probarte este. De igual manera, se engancharía. Iría aquí en lo que es en la cabeza. Sujétate la piedra, querida, para que no se mueva. Ahí va. Sujétala. Eso es. Y este es maravilloso. Es la joya de la joya. ¿Qué me dices? Ahora te gusta más ese. Es inevitable. Bueno, yo creo que estás maravillosa con ese pelo y ese adorno. ¿No te gustaría un sombrero para el día a día? De acuerdo. Ya sabes que también tenemos sombreros. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vas a llevarte? Sí, es un poco excesivo ambas cosas, pero de vez en cuando hay que darse un capricho, ¿no crees? Buena decisión. Tendré que pedir otra de esas joyas. Tardará bastante en llegarme. Sí, claro. Puedo hacerla de otro color si quieres. Muy bien. De acuerdo. Oh, vas a llevarte la peluca puesta. Genial. Si quieres te guardo la otra en una caja. No irás a tirarla, ¿no? Muy bien. Te daré una caja para ello. Espera. Puedes echarla aquí en esta caja. No te preocupes, ya te he echado dentro el accesorio para la cabeza, ¿de acuerdo? Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a los créditos.
¿Tienes tarjeta para hacerte el cargo? ¿Tienes tarjeta de créditos? Sí, bien, te lo agradecería. Ya sabes que no es inmediato, que tarda unos días, ¿vale? Y recuerda, en cuanto a embellecer cabeza se refiere, soy la mejor de este estado. Así que solo tienes que venir. Estaré encantada de atenderte nuevamente. Sí, ya te he hecho la ficha. Muy bien. Que pases un buen día y que disfrutes la fiesta. Chao.